Este país también pasa algo lindo, muy esperanzador para muchos, entre otros para Thaís Gadea Lara, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Thaís? ¿Cómo estás, Diego? Así es. Yo la fui a despedir, me acuerdo. Mirá, antes de que empezara la cuarentena, a principios de marzo, fuimos a grabar para el canal de la ciudad. Sí. Y tuve la oportunidad como de despedirme, ¿no? Mira, yo te preguntaba si la abrazaste. En realidad, difícil, porque es una elefanta. Estamos hablando de la elefanta Mara, que salió del ecoparque. ¿Y por dónde anda ahora? Bueno, recién la última información que se actualizó por parte de la organización del santuario al que Mara está yendo es que está a pocos metros ya del santuario. Acaban de trasladar la caja donde está la elefanta a otro tipo de transporte, porque empezaron con un camino de tierra, ¿no? Que es el que conduce hacia el santuario en el Mato Grosso, en Brasil. Así que seguramente en el transcurso del programa y de la mañana vamos a tener la noticia de que finalmente llegó a destino para tener una mejor vida, ¿no? Recordemos que el viaje viene desde el miércoles, del sábado, perdón, en la tardecita cuando salió, ¿no? Del ecoparque, claro. Así que fueron varios días que ella estuvo ahí. Pero si te parece, después te cuento algunos más detalles de cómo es el viaje. Seguro. Bueno, y también la tenemos a María José Caranzariti, que es veterinaria de ecoparque. No sé si la tenemos allí. Sí, claro que sí. Para saludarte, María José, ¿qué nos puedes contar acerca? ¿Sabes lo que me interesa, en principio? Saber cómo fue el momento en el que pasaron la frontera. Porque en épocas de pandemia, yo sé que a nivel comercial, por ejemplo, se hacen un montón de protocolos con productos que entran al país o que van hacia Brasil. ¿Cómo hacen cuando trasladan un elefante? ¿Qué pasó ahí en Foz de Iguazú? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Mara, el lunes estuvo llegando a la frontera con Brasil. Allá hubo que hacer los trámites aduaneros tanto del lado argentino como del lado de Brasil, y bueno, la verdad que se pudieron hacer los dos trámites de manera exitosa. Ya ambas, desde ambos países nos estaban esperando sabiendo que esto iba a pasar, y tuvieron unas consideraciones especiales, nos atendieron para que Mara no tenga que estar mucho tiempo esperando para que llegue su momento del trámite. Así que bueno, la verdad que ese momento, que era uno de los momentos más críticos, digamos, en el traslado de Mara, pasó exitosamente y de la mejor manera posible. Y ¿Es la misma gente? O sea, los conductores o las personas que van junto con ella ahí en el camión que recién veíamos, ¿son los mismos o tuvieron que cambiar de tripulación, por así decir, del otro lado? Lo que tuvimos que hacer a raíz de la situación del coronavirus, hubo que hacer unas modificaciones. Originalmente, lo que teníamos planificado era que todo el equipo que salía de acá del parque con Mara llegara con Mara hasta el santuario. Incluso originalmente Scott, que es quien dirige el santuario de elefantes en Brasil, iba a venir acá a Argentina. Íbamos a salir todos juntos desde acá hasta el santuario. Eso hubo, claro, que modificarlo por el límite de la limitación del movimiento de gente a través de ambos países, así que lo que hicimos fue, Mara salió de acá acompañada por equipo completo del ecoparque, cuidadores, veterinario, el subsecretario del parque y el responsable del área de gestión de fauna, quien está a cargo de todos los trámites que había que hacer allá, claro, en la María José, logística de Mara. Vos sabés que sí. Nuestra periodista especializada en el tema es Thaís Gadea Lara, que está allí con nosotros. ¿A vos qué es lo que más te preocupaba, Thaís, de este traslado? Teniendo en cuenta que la tenemos a María José y le puedes preguntar directamente. Sí, lo que me gustaría saber es cómo ha sido estos días el estado físico y también emocional, ¿no?, de Mara, porque se la vienen preparando hace muchos meses para que pueda llevar este viaje lo mejor posible. ¿Tuvo algún momento de estrés o el estado de ánimo en general fue bueno? Mira, la verdad que, como bien decís, Mara tuvo un entrenamiento para el ingreso a la caja y después para permanecer en la caja con el menor estrés posible, ¿no? Y bueno, una vez más, Mara vuelve a sorprendernos. Sabíamos que ella iba a afrontar este traslado tranquila, pero nos sorprendió más aún que fue súper receptiva a todo. O sea, se alimentó continuamente, se hidrató continuamente, no tuvo ningún tipo de síntoma
de que estuviera estresada, orinó y defecó de manera normal, expresó comportamiento normal, incluso en las paradas, en varias de las paradas, durmió tan plácidamente que hasta roncó. Ronquido de elefante, que... no quiero imaginarme. Sí, un ruidito importante. Claro. Así que no, la verdad que bien, muy bien. Obviamente fue muy importante el vínculo, ¿no?, que tuvo continuamente con sus cuidadores durante todo el trayecto, que sus cuidadores la pudieron acompañar, y ahora del lado de Brasil sigue con parte del equipo del parque, sigue estando la veterinaria ya con ella, el subsecretario y Tomás. Y bueno, y la gente del parque, que claramente tiene una importante experiencia en estos traslados, así que está continuamente atendida. Mara es muy mimosa, así que la parte del vínculo con nosotros en el viaje hizo que también pudiera atravesarlo exitosamente. ¿Les han dicho desde la organización del santuario cómo va a ser la interacción, el encuentro con las otras tres elefantas que ya están en el santuario? Mira, ni bien llega Mara, el santuario tiene 1000 hectáreas. Ella cuando llega primero va a un espacio más reducido, que entendemos que es cerca de 10 hectáreas, para que ella empiece a aprender comportamientos que acá claramente no expresaba naturalmente, a alimentarse, a tomar agua de otra manera, o sea, y de a poco empiezan, una vez que ya empieza a aprender esos comportamientos, a ver cómo es la interacción con los otros ejemplares. En base a eso se va avanzando en cuanto a contacto se le permite que tenga, hasta que gradualmente ya pueda compartir tiempo con ellas. Claro, vos sabés que María José, Thaís, estamos viendo en una de las tantas páginas web que siguen el recorrido, tenemos un mapita que podemos ponchar, Chino, que muestra, ahí está, el recorrido que está haciendo, porque claro, escuchamos la explicación de ambas, ¿no?, de María José y de Thaís. Veíamos la imagen de Mara en esa caja, por así llamarla, que nos contó Thaís todo este tiempo, que a ella la fueron entrenando, acostumbrando, era casi su hogar. No es que un día la metieron adentro de ese contenedor, porque mucha gente ahora se estará enterando y dirá, pobrecita la elefanta, no. Como decías vos, María José, hasta roncó en el camino. Bueno, ahí muestra, ¿no? Son 18 puntos hechos, faltan 2 más, como diciendo, bueno, sería 18, 9 cada 10, o sea, sería el 90% del recorrido, ya lo hizo. Está a nada de llegar al santuario. Vemos ahí el recorrido desde Ecoparque hasta al santuario. Imagino que estarán ambas felices con esta cuestión, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es muy, para nosotros la verdad que es muy emocionante. La verdad que es un trabajo de muchísimo, muchísimo tiempo. Y lógicamente nosotros la vamos a extrañar un montón, porque teníamos un vínculo diario con ella y se va a extrañar porque claro que el vínculo sí existe. Mirá, tanto vínculo, María José, pero... que hasta Thaís fue a despedirla. No sé si te queda algo más para decirnos, Thaís. Exacto, exacto. Pero bueno, sabemos a lo que va, y es un cambio para su vida radical, de tratar de darle la posibilidad de esta última etapa de su vida a llevar una vida más acorde a su naturaleza, claro, a lo que hubiese sido, seguro, si ella hubiese nacido en Silvestría. Thaís, te veo emocionada. Así que estamos muy contentos. No, porque la verdad es que todas las veces que hemos ido a hacer distintos informes al Ecoparque se nota la dedicación, ¿no?, de los distintos trabajadores, y que había mucha expectativa por este viaje, por la complejidad, ¿no?, que requería. Recién cuando vos, Diego, mencionabas lo de la caja, hay que pensar que Mara nunca salió de la caja desde que se fue el sábado a la tarde del Ecoparque, y cómo la han ido entrenando para que justamente este viaje sea lo menos estresante para ella. Ni piensen que así fue como en su momento se la ha trasladado, ¿no?, a Mara, claro, en sus viejas épocas, en sus vidas en las que estuvo, ¿no?, muy traumática de circos, que esto tuvo toda otra logística con una caja justamente para que ella viaje lo más cómoda, ¿no?, posible. Por eso también
celebrando hoy que pueda llegar, más allá de la felicidad de la vida, ¿no?, que le espera, pero sino también la complejidad que requería en logística, en administración, ¿no?, todo este viaje, y que puede marcar un antecedente también para, por ejemplo, otras elefantas que hay en el ecoparque de Mendoza, uh-huh, o mismo también las otras dos africanas, ¿no?, que quedan en el ecoparque porteño. Clarísimo. Bueno, le queremos agradecer mucho a las dos, ¿eh?, porque hemos aprendido mucho en todo este tiempo, tanto con Thaís, que nos acompaña a diario, como ahora con María José. Muchas gracias, ¿eh?, y muchas felicitaciones también. Muchas gracias. Bueno, un placer hablar con ambas y también aflojar.